Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Después de haber utilizado la tela de pizarra la semana pasada para confeccionar el cojín de nube, pensé que también para la fiesta de cumpleaños de mi hija podía hacer mantelitos individuales y en cada mantel poner el nombre de cada invitado para que sepa dónde tiene que sentarse. Además, he pensado que podía poner una tiza en cada mantelito y así la persona que esté sentada allí o el niño que esté sentado allí puede dibujar a su antojo sobre el mantel. Espero que os guste la idea y os dejo con el tutorial. Con la tela de pizarra vamos a hacer dos manteles personalizables. Para coser los manteles necesitaremos un trozo de tela de pizarra de 35 cm por 25 cm aproximadamente, 1,10 m de cinta al bies, alfileres, hilos y unas tizas. Comenzamos abriendo el bies y lo alineamos con el borde del rectángulo. Colocamos unos alfileres en la línea que hay marcada por el doblez del bies. Una vez lleguemos a la esquina, hacemos lo siguiente. Doblamos el bies hacia arriba como veis en la imagen y lo volvemos a doblar hacia abajo. Formaremos así un triángulo en la esquina. Colocamos unos alfileres para que no se mueva el bies y seguimos colocando el resto de la cinta. Cuando lleguemos a la zona donde se solapa la cinta, doblamos la esquina de la parte que irá por debajo y colocamos el final de la cinta por encima. Lo sujetamos con un alfiler. Cortamos la parte sobrante de la cinta. Cosemos la cinta a máquina lateral por lateral, es decir, cuando lleguemos a la esquina paramos y volvemos a coser por el otro lateral. Ahora doblamos el bies hacia adentro y vamos sujetándolo con alfileres. Aquí podéis ver cómo quedarían las esquinas del mantel. Una vez hayamos colocado todos los alfileres, lo cosemos a máquina. Y aquí tenemos nuestro primer mantel. Para el segundo mantel necesitaremos un trozo de tela de pizarra de 35 cm por 25 cm, 1,10 m de ondulina o piculina, hilo, alfileres y unas tizas para pizarra. Vamos colocando la ondulina en el borde de la tela como veis en la imagen y la vamos sujetando con alfileres. En la zona de las esquinas doblamos la ondulina como veis en la imagen y seguimos colocando el resto de la ondulina. En la zona donde solapa la cinta, cortamos la parte que está despeluchada y escondemos el final de la cinta. Cosemos todo el borde a máquina. Thank you.
y aquí tenemos nuestro segundo mantel listo para pintar. Espero que os haya gustado el tutorial. Si os ha gustado, pues lo que os digo siempre es por favor seguirme en todas las redes sociales, suscribiros a mi canal que me ayudaría muchísimo, daros me gusta a este vídeo, compartirlo con todos vuestros conocidos y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.